10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sí, cabrón! ¡Fiesta! ¡Lucha! 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 Bienvenidos a Ulster Gamer, ¿quiénes nos van a sorprender? Es increíble, Musov regresó a las peleas, seguramente busca una victoria después de tanto entrenar, y parece que no viene solo. Oye, Elbert, me parece que Musov se hizo una cirugía y está más joven que la otra vez. Y también se compró ropa nueva. ¿Quién es ese weón? Tengo entendido que es un amigo de Musov y que también vela por los derechos y principios de todos los peruanos y peruanas. Le apodan el Curry. No me siento bien, mi micrófono me está mirando feo. Está oliendo bien rico esa calavera, hay marcianitos volando por el cielo. Déjame adivinar, tiene el nombre de una empresa o así se llama. No, Pepito, es como se representa él mismo, como su apodo y también es compañero hermano del Turri y Muso, y lo que se ve encima del ring parece el maletín con dinero que se van a disputar. Pero si son amigos no a menos que se enfrenten contra otras tres personas, pero ¿quiénes podrán ser? Te lo dije, son equipo, y aquí van sus contrincantes. No puede ser, Vizcarra de nuevo, Musov ya lo conocía, tremenda pelea que había sido esa, era en un tres esquinas con el presidente Nicolás Maduro. Pero si Vizcarra ya no es nuestro presidente, ¿por qué tan 2466 le puso el remix de Dissolver? Elemental, mi querido Pepito, es como un remake de la pelea que tuvieron, usando su música clásica tal y como lo usó en aquella pelea. Me pregunto quiénes serán sus ayudantes.
formalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República a dar la lucha por el Perú. Muchas gracias. Estamos haciendo historia y este momento lo recordarán las siguientes generaciones. Evo Morales, ¿qué tiene que ayudar a Vizcarra? Tal vez sea por el maletín de dinero y ya. Posiblemente, o porque Musso tiene amenazas de muerte allá en Bolivia por culpa de este. Caramba, Pepito, estudiaste mucho, ¿eh? ¿Es en serio? Nicolás Maduro unió fuerzas con Vizcarra y Evo, a pesar del pasado. Esta pelea será interesante. Ahora los luchadores sociales van a poder desquitarse a ellos con todas las ganas. Les deseamos suerte a los participantes, y que gane el mejor. Nosotros hemos estudiado para dominar a los indios. ¡Puta madre! Si algún día aparezco muerto o seco como un charqui, es porque estos me han hecho algo, ¿eh? O alguno de los que he ofendido, de repente el caradeano en Bolivia. ¡Qué emocionante! Vizcarra y Maduro han unido sus fuerzas a pesar que Maduro fue derrotado por Vizcarra en su primera pelea. Y de que Vizcarra haya perdido fuerza, podrán vencer a los luchadores sociales liderado por Musso. Insolente, malcriado. Ey, soy malcriado y al Vizcarra le he hecho así, le he dicho que me llega al pincho y que todos los corruptos de miércoles merecen la morir peor que las ratas. Chúpalo. ¿Me permite? ¡Loco! Háganme quedar mal y hagan lo que mierda quieran. Soy Satanás, culos de mierda. A mí me da nostalgia ver a los tres de los luchadores de los inicios de este show que no había sido oficial, hasta ahora acompañados por el Anca, el Turri y luego Evo Morales. Esto no puede ser. Very good. Es incalificable. Lo que he pensado no lo puedo decir en televisión. Disculpe usted. Cuando conocí al comandante Chávez no dudé ni un milímetro de segundo. Jajaja, a las justas puedes hablar, huevonazo. Viene otro. Oye, Elber, ¿por qué se pone la pantalla negra al estilo Undertaker? ¿Tú crees que es divertido buscar audios en distintos canales? De seguro el dueño usa el chasquido de Thanos para adelantar el tiempo. ¡Grita! ¡Aea! ¡Aea! ¡Ah! ¿O no? Musso acaba de activar el grita AEA. ¡Volví! Esas palabras mágicas hace temblar a la Beba Army, y a los contrincantes, ya se fregaron. Robaron como mierda. Entonces ya no vengan a aburrir con su cochinada. Eso fue decepcionante. ¡Violencia no! El Turri tiró la escalera, y Evo se cae. ¡Fuera acá! Si me quieren apoyar, bien. Si no me quieren apoyar, también pónganse un ladito. No vaya a ser que lo que llevo, que es tan grande, los vaya a pisar, ¿no? No vaya a pasar eso. A mí, por ejemplo, los blanquitos, los blanquiñosos, los gran pitucos, me llegan al shopping. Me llegan al super shopping.
No me interesa. ¿Qué? Ya lo tienen uso. La madre. Este es el baile. Este es el ritmo que a todos nos gusta. El ritmo del chino. Y se corrompe así. Y se vende la patria así. Se destroza la educación al ritmo del chino. Yo ya no aguanto esto, mierda. Yo ya no aguanto esto. Gracias. Pero no hay problema. Aquí estoy para enfrentar y para seguir adelante con mi lucha. ¡Allá! ¡Ya! Ya sabes que me quieren tanto. ¿Ya van a dormir? Qué aburridos que son. Buena atrapada por parte de Nicolás Maduro. Planchazo. Evo se dispone a matar a Lanka. Por su puta madre. Al dolor de la mano maldita. Eso tuvo que doler bastante. Listo. Entonces me toca a mí. Ya estoy. Es mi turno. Sí. Lucha. No, que Vizcarra estaba subiendo la escalera, que hace tirado en el suelo. Otro chasquido del tiempo, a favor de los luchadores sociales. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Ya, a ver, dime, Muso, no me has contestado, si vas a ir conmigo en el carro. No, tienes que aprender por ti mismo. Ah, tienes que aprender por ti mismo. Ya, necesito gente acá, o venir a caminar, a mí, claro, no me hagan los truchos tampoco. Bueno, chicos, a ver. Ya. Está bien, por mí no hay ningún problema. Hicieron todo lo que podían hacer. Yo los veo por televisión. Felicidades. Canten, bailen y desen un abrazo. Eso sí, siempre con el tapaboca. ¡Hasta la victoria siempre! Me despido, un saludo a mis amigos en redes sociales. Nos vemos, chicos. Me voy a Puno, me voy a Tanga, ya me voy a Moquegua. Un saludo para Chico Plus, para Cachorro, para la gente de Moquegua, para Lito, ya. Nos vemos, chicos. Hay que organizar el partido, hay que ver. Decisiones se toman a cada momento, ya. El tema de comprometidos con el Perú, lo hablamos en tema cerrado. Fuerte, por favor, desde el Pedregal. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Vamos, un aplauso, señores, por la gente que nos está mirando.